invasores, Thor. No escaparás de una muerte segura a golpe de martillo. ¿Quién aplastó el cráneo de Thrym, hola, rey de los escudos? Por las pelotas de Buri. Somos asgardianos, no elfos traicioneros. ¡Lucharemos! Lo estamos haciendo por nuestro hogar y nuestro pueblo. Pero hay problemas que no se resuelven a martillazo limpio. Di uno. Abby, fuerza el desempate. ¿Qué es esto? ¿Otra invasión? Guerreros de Jotunheim. Atacan desde todos los frentes. Y mientras nosotros, mano sobre mano, sin mover un dedo. Yerras, Thor. Muchos Æsir fueron enviados a las cuatro esquinas de Asgard. Nosotros defenderemos el Gran Salón. Abby, préstame aparte de tus guerreros y yo mismo los guiaré hasta Jotunheim. No podemos permitírnoslo. Los Eingeriar deben replegarse y defender la ciudad. Yo los traería aquí para defender el Gran Salón. Son demasiados invasores y no podemos dispersarnos. Esta cháchara no conduce a nada. ¡Batalla o muerte! ¡Silencio! Tomaremos la delantera y nos enfrentaremos al enemigo antes de que cruce el Bifrost. Bien dicho, Cebacuervos. Nombra a los que lucharán contigo. Solo necesito a uno. A ti, Thor, señor del trueno. Juntos bajaremos los humos del enemigo para que aprendan. Reúne a todo aquel que pueda sostener un hacha o un martillo. ¡Vamos a cazar Jotnar! El resto, replegaos y proteged el Gran Salón. ¿Había alguna criatura entre los Jotnar? ¿Draugar? ¿Troles? ¿Lobos? Dime qué te aflige, Abby. ¿Te advierte de algo tu visión preclara? ¡Más invasores! ¡Se están reagrupando en el Bifrost! ¿Dónde está Loki? Debería estar cuidando la puerta. Avisa al resto. Comienza el combate. ¡Eingerjar! ¡La muerte os ha conducido a esta batalla! ¡Por Abby y por Asgard! ¡Basura de Jotunheim! ¡Será vuestro final! A mí, guerreros. El resto proteged el Gran Salón. Esta batalla es mi regalo. ¡Eingerjar! ¡Presentad vuestras hojas ante Abby! ¡Degollad al enemigo!
¡Diablos! Loki tenía la tarea de vigilar esta puerta y aún así está abierta. ¿Qué es eso? Pero tampoco hacernos un favor, Jotun. No. Estás en un error. Es un Jotun. Solo un viajero que vaga de una tierra a otra. ¿Sería ese tu discurso de haber...? Abby. Este estaba acechando en las sombras y zafándose del combate. ¿Le salto algunos dientes para que hable? ¿O le saco un ojo? Tu tarea era vigilar el portal, Loki. ¿Qué ha pasado? Se abrió de pronto y comenzaron a manar de él soldados. Di el aviso de inmediato. Y atrapé a este pastor miserable con cara de tonto baboso. ¿Cómo te llamas? Muchos me llaman el constructor. Te piden tu nombre, no tu oficio. Si alguna vez tuve otro nombre, ya no lo recuerdo. Constructor, pues, puesto que construyo cosas. ¿Qué puedes construir para impresionarme? Trabajo la piedra, la madera, el metal y lo que sea que tenga a mano. Y remato mi obra cubriéndola de los más sutiles encantos. Encantos que han beneficiado a los Jotnar, ¿me equivoco? Sí, por un tiempo. Pero como todos sabemos, los Jotnar son una raza plomiza y desesperada. Abby, cuando te regalan un caballo, hay que cabalgarlo. Yo le pondría la brida a este. ¿Qué me dices, constructor? ¿Eres un caballo o una maldición disfrazada? Ni una cosa ni otra, Jafnar. Soy una herramienta que desea ser usada. Últimamente este portal solo nos ha traído miserias. Lo quiero sellado. Con el debido respeto, los Jotnar no disponen de una única entrada a Asgard. Propongo una solución más global. Ya es casualidad que tu llegada coincida con el final de un ataque tan brutal. Mi llegada se ha producido cuando debía. Largo tiempo pasé entre vuestros enemigos y sé cuánto ansían vuestra perdición. Si dudas de mí, puedo ofrecer una demostración. Me parece correcto, sí. Y como no nos impresione, haremos unas velas con su piel. Acepto estos términos con una última condición. Voy a necesitar agua del Pozo de Urd. ¿Qué sabes del Pozo Sagrado?
Es un sitio lleno de magia vital y poder. Una fuente espiritual. Su agua dará energía al escudo. Yo traeré el agua, Abby. No quiero a este cerca de un lugar sagrado. Loki, alto. Iré yo al pozo. Tú busca un lugar despejado para que el constructor se exhiba. No supondrá ninguna molestia, Abby. Me atrae lo húmedo y lo oscuro. Ve con el constructor y regresa al gran salón para comunicarnos el siguiente paso. A tus órdenes. Una oferta interesante. Curiosa coincidencia.